En Zacatecas, una de las entidades más golpeadas por la delincuencia organizada en México, la tentación para los jóvenes de caer en adicciones es grande, a veces incluso inducida por los propios cárteles, quienes ven en los menores de edad una fuente renovable de trabajadores que muchas veces terminan cayendo en enfrentamientos. Otros van a prisión. No dejan de ser menores, sí sabemos que son menores utilizados por el crimen organizado, pero cuando están al interior, vieras lo bonito que es trabajar con ellos porque sí son personas que pueden cambiar. En estos sitios de reclusión, los jóvenes tienen la oportunidad de alejarse de las adicciones a través de métodos alternos que la propia autoridad ha tenido que experimentar ante el aumento exponencial de internos. Sí, por su misma situación que llegan aquí con una depresión por las mismas drogas, les ayuda mucho a controlarse psicológicamente. En los trabajos, como en las, también trabajamos los que son las velas aromáticas, les ayuda mucho tranquilizante lo que son las aromas. La falta de atención de los padres de familia es la constante que argumentan la mayoría de internos como causa de su primer acercamiento a las drogas. Después, ante la necesidad de los enervantes, han tenido que colaborar de múltiples formas con la delincuencia. Yo he aprendido que educar no es darles el mejor colegio, no es darle la mejor ropa, darles de comer, no. Ahora de verdad yo sé en realidad qué es educar a un hijo, ¿sí? Un educar es darles tiempo, enseñarles a trabajar, enseñarles buenos principios. Y dice, bueno, ¿cómo? Mis padres tienen buenos principios. Y eso no, pero es que también tenían que habernos puesto límites, ¿sí? En prisión hay retos y no deja de rondar la tentación de algunos grupos delictivos por recuperar a sus antiguos colaboradores. Pero también oportunidades que nunca antes tuvieron los internos y que son tomadas por quienes tienen la verdadera voluntad de readaptarse. He estado tratando de meterme algún deporte y pues creo que me quedan unos meses y quiero irme listo para la sociedad, para salir adelante, ¿verdad? Para algunos la pérdida de la libertad ha sido la alternativa a la muerte, y la propia familia, causa inicial de su inducción a las drogas, representa ahora la esperanza de readaptarse. Mi meta es salir completamente sana mentalmente, físicamente, porque no me gustaría que el día que salga de aquí me diga mi familia, ay no, ¿cómo no te quedaste allá, verdad? Porque se amarga uno. A pesar del constante llamado de las autoridades a las familias por poner mayor atención a los niños y adolescentes, la cifra de adictos va en aumento, llegando a registrar casos graves de sobredosis desde los 9 años. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.